Sí, en los primeros tres chakras creo que metimos muy pocos goles, los dos equipos. Así que se pintaba, como decís, muy cerrado, trabado. Y al final, creo que los últimos tres chakras sí se empezaron a abrir un poco más y un poco más corrido. Ya están en semifinales, ahora les toca esperar al rival. ¿Cómo están para las semifinales? No, bien, con ganas. No, estamos de caballo bastante bien. Así que vamos a esperar qué pasa ahora en el próximo partido y a ver con quién nos toca. Una última, te pregunto cortita. ¿Están todos bien? Hubo una caída de Alejo Taranco, pero se recuperó. Sí, Jejo, mi primo, se cayó, tuvo un golpe fuerte en la rodilla, pero nada, por suerte no pasó nada grave. Así que, si Dios quiere, para el próximo partido va a estar bien.